Buenas tardes. A 20 minutos ya para el cierre. Hoy ha sido una sesión, falta poco, de transición y sin grandes cambios. Como pueden ver, prácticamente están repitiendo el CAC, el DAX, el Eurostoxx. En Estados Unidos hay muy pocos movimientos. El futuro del IBEX un poquito sube, 0,30 y tantos. En general, lo que ha pasado en las bolsas es que todo ha quedado muy condicionado por las fiestas del lunes en Estados Unidos y en Londres. En Estados Unidos es el Memorial Day, en Londres es el Día de los Bancos, estará cerrado también el mercado y los operadores pues han tenido ga pocas ganas de líos. Además, hay una comparecencia esperada de Yellen a las 7 y cuarto de la tarde, es decir, después del cierre europeo. Y hay que recordar que la Reserva Federal pues ha conseguido despistar a todo el mundo. Y ahora mismo pues nadie tiene muy claro cada vez que interviene Yellen pues si va a salir por un lado o si va a salir por otro. En suma, solo ha movido mercado algún que otro factor corporativo, se seguía mirando lo que pasaba en Popular tras el desplome de ayer por la ampliación de capital. Roche tenía una subida fuerte por buenas noticias en medicamentos. Y quizá lo más destacado pues es este movimiento del dólar, que se ve muy claramente reflejado en el euro. Aquí tienen bajando 0,59%, pues por la interpretación que sigue haciendo el mercado de los datos macro que han ido saliendo y de las posibilidades de subidas de tipos. En suma, sesión de transición, habrá que esperar al lunes. Buen fin de semana.